Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Sandra Molina. Fíjense que no íbamos a venir, yo venía esta mañana. Pero le dije a ella, vamos, le dije, mejor de una vez pasemos donde ella, le dije yo, porque entre más rápido mejor, ¿verdad? También. Sí. Entonces aquí nosotros nos venimos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y una amiga tan bonita ella me dijo, llévele una ayudita a la mamá del niño para el niño. Y aquí estamos. ¿Usted pensó que no íbamos a venir? No, sinceramente. Eso no, o sea, eso es así pues porque yo con él desde un principio aprendí que hay que ser uno paciente. Sí. En esto hay que ser paciente uno porque yo soy consciente de que el dinero ahorita anda huyendo. Ah, y dice, ahorita está bien difícil la vida. Sí, pero yo sé que siempre Dios toca corazones para usted y que lo toca donde hay personas que sí pueden colaborar, pues, porque no todos quisiéramos. Porque, o sea, somos seres humanos, ¿va? Y en todos, alguien mira, uno que alguien necesita, yo no quisiera ayudar, pero sí. Eso no tenemos. ¿Y cómo. Hoy torteo? Sí. Sí. Solo tortilla de desayuno y almuerzo. Solo desayuno y almuerzo. Cena ya no. Cena ya no. Sí, pues, ahí ella siempre, ¿verdad?, echa sus tortillas para salir adelante. Y la verdad que, como decían, ¿verdad?, Dios es el que toca los corazones. Y vamos a venir mañana, por lo mismo que el carro está ahorita en el taller y van a andar ya arreglándolo porque se nos arruinó. Bueno, no se nos arruinó así de arruinar, sino que quería un arreglo, que andaba haciendo un ruido. Sí, pues. Y él lo fue a chequear y en el chequeo ya viéndolo y sale que eso está mal y que hay que arreglarle este que el otro. Y allá está él. Entonces le digo yo, vamos rapidito. Y nos venimos. Entonces yo le voy a entregar la ayuda. No sé si quiere que se vendría aquí, vaya. Pues sí, gusta ya para que miren a mí. Ahí está el nene, es que ya está haciendo limpieza, ¿verdad? Ella andaba limpiando hasta que venimos. Y anda la nena también. No, es mía. Ay, es suya. Hola, nena. Está haciendo limpieza. ¿Cómo se llama? Dayana. Mira, anda trapeando. Uy, está chula. Qué lindo. Bueno, entonces yo le voy a entregar la ayuda acá, ¿verdad? Donde está el niño, para que vean que ahí está el niño también. Y está dormidito, pobrecito. ¿Sí se ve bien? Sí. Si no, no tiene luz bien. Bien, se ve claro. ¿Sí, sí, se ve claro. Bueno, pues ahí esta ayuda viene de parte de nuestra amiga, bueno, de una suscriptora que lo manda con mucho cariño, mucho amor, de parte de Ángel David, ¿verdad? Así es. Sí, así que ponga su mano, le va a entregar la ayuda. Aquí hay 100, 200, 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Sí, ahí, esta es una de las que sacamos ahorita, es que ella me dijo que ella quería aportar, ¿cuál es de este lado? De este lado. ¿Este? Sí. No, el del otro lado. Este. ¿Segura? Sí, el del otro lado. ¿Segura? Sí, ese es. Bueno, ella... me dijo que le mandaba los 3000 quetzales para la operación. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Ay, no, ay, no. Pero le estoy dando 1000, que ahorita lo pasé sacando y ya me habían dado 2000. Ajá. Sí, entonces quería traerlo todo de una vez, ¿verdad? Para que de una vez tenga para la operación. ¿Está contenta? No. Nerviosa. Ay, ya está sudando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 13, ¿no era ese? No, ah, mira pues. Es que le dio vuelta. Ese de 1000. Bueno, aquí está. Ese es. Entonces, ponga la mano, lo vamos a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 billetes de 100, 2000 más 1000, 3000. Sí. Ay, no, sí. Ay, no, está sorprendida. Ay. Sí. No, la verdad que mire qué lindo es Dios, ¿verdad? Porque estos son cosas que la verdad uno no tiene cómo pagarle ni cómo agradecerle a las personas que hacen esto a usted. Pero será Dios quien les multiplique grandemente porque la verdad es algo que el niño lo necesita mucho. Sí. Y era algo que no estaba en el alcance de mis manos para hacerlo. Y Dios bendiga a estas personas que han colaborado, igual a ustedes también. Muchas gracias. Y que Dios me los bendiga grandemente. Usted está nerviosa. Yo eso le dije, usted sí. No pensó que íbamos a regresar, ¿verdad? Y realmente, como sabemos, yo le digo, ¿verdad? Que es Dios quien hace todo. Nosotros solo somos un puente.
Le agradezco tanto, tanto a esa persona tan buena, ¿verdad? Que le mandó esta gran ayuda. Que Dios la tenga con salud, que le dé más bendiciones. Y realmente, hasta yo estoy bien feliz porque ya el niño va, ¿verdad?, a tener su segunda operación. Y pidiendo colaboración desde ya, ¿verdad?, para la tercera operación. Que primeramente Dios, cuando se le realice la tercera y última, ¿verdad?, primero Dios, el niño va a quedar bien. Sí, entonces, si alguien desea seguirlos apoyando, se los agradecemos de todo corazón, ya que es un proceso doloroso, tanto para el niño como para la mamá, porque uno de madre sufre al ver a sus hijos así. Y yo la entiendo, porque también soy madre y tengo mis niños. Pero ahí sí que yo estoy bien feliz y primero Dios los puedan seguir apoyando, ya que ella pues echa sus tortillas aquí y ella es quien saca a sus niños adelante sola. Sí. Entonces, la admiramos también porque ahí está luchando. No, sí cuesta, pero Dios nunca lo desampara aún. Sí. Sí. Y sí, cuénteme, entonces le va a realizar la operación, ¿no? Mire, como se me vino una de problemas, porque está mi hija que ahorita 30 también hacen cesárea, porque está embarazada, y también está a mi cargo, pues, porque desobediencia de la vida de los adolescentes, ¿verdad? Entonces ella está a mi cargo aún, porque todavía no cumple 18 años. Entonces, ¿Y está solita? Sí. Ajá, entonces es un caso especial, ¿no? Es un caso pendiente. Tengo muchos problemas con ella en ese caso. Entonces ahorita yo no puedo dejarla, ¿verdad? Entonces yo he venido planificando que si Dios estas puertas las iba a abrir, principalmente sería después de Semana Santa. Ajá. Sí, pues igual los días rápido se van. Cabal. Ajá, y Semana Santa ya está cerca. Ya está cerca. Y como ahorita, póngale que cae Semana Santa, también los doctores se van de vacaciones. Sí. Y no están todos trabajando, pues. Uh-huh. Y eso era lo que yo venía pensando, pues era ahorita. Incluso yo también, igual, si por a veces don Samuel se les puede comunicar el día que yo esté allá, pues él se los va a hacer saber. Sí, primero Dios, ¿verdad? Sí. Que todo le salga bien. Sí. Y su hija es menor de edad entonces. Sí. ¿Y a ella se la habían quitado alguna vez? No, pues gracias a Dios no me la han quitado, pero sí estuvo a punto de que sí se la llevaran. Y ellos también confían en ese riesgo, porque como ellos lo meten por un caso de descuido de uno, le digo yo de que mi descuido sería que ellos no tuvieran que comer, que no tuvieran techo donde vivir. Pero ya esos casos son casos de desobediencia de los adolescentes, cosa que uno ya como malo padre no lo puede evitar. Se le ha vendido una carga grande. Son cargas grandes. Ajá, porque sí, abueciado, mire, si el niño yo me hubiera enjaranado para esto, lo hubiera hecho. Sí se puede, porque sí se puede. Pero yo me enjarané por problemas con ella, porque a mí me citaban a un lugar, me citaban a otro lugar, los de la TGN. Entonces yo tenía que estar presente con todo ella. Ajá, entonces son gastos de que yo tenía que tener dinero en mano para poder viajar. Y ahí no se puede negar uno. Porque si uno no se presenta a las citas que ellos le ponen, lo buscan a uno. Sí, es cierto. Entonces yo estoy bajo la amenaza de que si ella se acompañaba antes de los 18 años, me quitaran a los dos niños. ¿Y cómo? Yo con este, vivo así, no. La verdad que sí le ha venido un proceso grande. Una de que, como dice, ¿verdad?, tiene su niño malo, su niña menor salió embarazada y tiene que estar al cuidado de todos ellos. Sí. Y por eso es que ella trata la manera, ¿verdad?, de vender sus tortillas, pero igual el negocio ha bajado, ¿verdad? Abajo. Casi no se vende, no, realmente estamos en una situación bien difícil, pero haciéndole el llamado a las personas, ¿verdad?, si los pueden apoyar a ellos como familia, ya que ellos están solos, pues no tienen el apoyo así de decir de más personas. Y eso que le vino es una gran bendición. Sí, y es, sí. ¿Cómo le dije yo? Es una, ¿cómo se dice? Es un motivo y es una bendición. Y una pista para que usted sepa que no está sola, ¿verdad? Que Dios está con usted y de que va a salir de todo eso. Sí, siempre confiando en Dios y echándole para adelante y echándole ganas, porque como decimos, pues también tenemos que poner de nuestra parte y nuestro esfuerzo para salir adelante, y lo demás, pues ahí Dios también nos va a bendecir. Así es. Sí, pero sí es bastante difícil, la verdad, que me cuenta lo otro. No ha sido nada fácil, pero todo pasa en la vida. Como dice usted, ¿verdad? Dios nunca lo desampara, nunca lo deja solo. Y a veces uno dice aquí, que por pues, únicamente le he pedido solo, como dicen, fuerza, vida y salud a Dios, ¿verdad? Para poder seguir trabajando y salir adelante de todo esto. Porque Él es el único. Y sin Él no somos nada en este mundo. Sí, así sí. Por ejemplo, si la venta de tortillas está baja, ¿no pensabas en algún otro negocio?
Fíjese que sí, porque le soy sincera, ya he pensado hasta renunciar en eso. Pero como también para seguir empezando de nuevo se necesita también, ¿verdad? Sí, se gasta. Ya es algo que uno tiene que tener para decir, ah, yo voy a invertir mejor en esto, ya no en eso. Entonces, pero acá sí es tuyo, ¿no? ¿O alquilas? Nosotros alquilamos acá. Alquila, sí. Tienes que sacar para el alquiler, para sí. Tu comida y para todo. Sí, pues mira, es bien. No, si yo me veo bien complicada mi vida, ¿no? Sí. No es nada fácil, el digo, ¿no? Incluso yo siempre le di consejos a ella, mira cómo vivimos nosotros. Es algo muy duro quedarse uno de mujer sola. Sí. Con sus hijos ahí, pero pórele, yo he preferido dejar el pellejo trabajando, pero mis hijos están conmigo. Otras mujeres, en cambio, prefieren dejar a sus hijos con el papá y se van. Sí, es cierto, hay muchas que los han abandonado. En estos casos del niño me dio tanta lástima, habían dos varoncitos. Ajá. La mamá, le nacieron con el mismo problema del dedo y la mamá los abandonó. Ah, mira qué tristeza. Las enfermeras del hospital de Amatitlán, uh-huh. Ellas se hicieron cargo, pues, o sea, ellos se internaron ahí, uh-huh. Pero más nunca se presentó la mamá. Ay, qué pecado, sí. ¿No? Y sí es cierto. Y allá andaban, en el Rubel andaban con ellos, porque ahí les hicieron esa clase de operación, pero a ellos les falló. Ay. Y entonces el intestino se le había hundido, y los llevaron a recuperación allá. Pero sí, eso es terrible. De todo, sí, mira. Sí. Y la verdad, como le digo, es. Y yo a eso le he tenido miedo a una recaída del bebé, pues bendito sea Dios, nunca me le ha dado una recaída de eso. Sí. Nunca me ha padecido de eso tampoco. Sí. Pero sí, se necesitaba hacer eso, pues ya hoy Dios abrió puertas, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay que aprovechar la bendición que Él nos está dando. Sí, ahí pues primero de lo que. Ya sería pecado que yo viniera, yo gastara este dinero y yo no siguiera con el proceso del hijo que Dios me guarde. No, yo sé que lo va a seguir, yo sé que usted lo va a hacer, no. Yo sé que usted lo va a utilizar para niña porque sí. Yo sé que usted ama a su hijo y lo que más quiere es eso. Así que yo no tengo desconfianza de eso. Por ejemplo, yo la comprendo porque yo he sido madre soltera también. Sí. Yo tengo mis dos niños y yo sufrí unas pobrezas. Que a veces no teníamos ni qué comer y a mí sí. Me tocaba que salía a trabajar y a veces dejaba a mis muchachitas con mi mamá. Y realmente es duro, ¿verdad? Y mi niño enfermo también. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, mi niño estaba bien enfermo y necesitaba operación urgente. Yo lloraba y o sea, uno siente que las puertas se le cierran, uno siente que el mundo se le cae encima. Sí. Uno llora, uno se pone triste, pero cuando uno menos se lo imagina, Dios lo bendice. Y póngale sí. Que también es de bendecir que todavía tiene a su mamá. Sí. Yo ya no la tengo, ese apoyo ya no lo tengo, entonces es lo que más le hace falta a uno cuando sí, uno sí. Se queda en esas situaciones. Pues yo digo, ¿verdad? Muchas mujeres nos hemos quedado en esa situación porque nosotros como mujeres somos las que venimos a sufrir más de ellas que ellos, ¿verdad? Entonces, y los niños vienen a sufrir junto con nosotros, pero a veces uno no sabe pensar también. Sí, así es. Pero entonces, póngale que yo con mis hijos, Dios me guarde. Tengo cuatro, pero para mí es como que fueran uno solo. Sí. Porque yo de igual forma, yo no tengo selecciones para ellos. Todos para mí son mis hijos, ¿verdad? Sí. Y igual, de igual forma, yo los trato, yo los quiero a ellos igual. Sí. Y ellos a veces me dicen, sí, que consentís más al chiquitito. Claro, yo no sé si Dios me lo va a seguir dejando más tiempo. Sí, igual él está enfermo. Ustedes, bendito Dios, están sí. Alentaditos, ya están más grandecitos que él. Sí. Entonces, sí. Él es el centro de atención de la sí. Casa. Y fíjese que ahorita, ahí donde bueno, donde nosotros vivimos, están vendiendo un lote. Sí. Los dan por pago. Por ejemplo, es el último lote que hay. Nosotros vivimos en el condado Los Paz. Entonces ahí hay uno que lo están dando en 15 mil. Sí. Y se lo dan 1,000 de enganche y 500 mensual. Ajá, sí. Y ya cuando usted termina de pagar eso, que parece que es a los 2 años, ¿verdad, Andrés? Así es. Lo cancela y queda siendo suyo. Le dan su papel de compra y venta y sus recibos y eso usted los tiene que tener asados para cuando lleguen los títulos, porque sí, todavía no han dado los títulos porque están en un proceso. Uh-huh. Pero sí los van a dar. Y el papel de compraventa va sellado por la MUNI y sellado por licenciado. Entonces, si eso sí que es el último. Entonces ahí, si alguien quisiera apoyarla también a ella, porque como me cuenta que aquí alquila, y si alguien quisiera apoyarla también, ¿verdad? Con ese lotecito lo puede hacer, ahí están los números de teléfono, y sería una bendición, ¿verdad? Sí. La verdad que cuesta, porque fíjese que yo alquilaba mucho. Me tocaba irme a trabajar, pagaba el alquiler. Y realmente sacar a mis hijos adelante, y como lo digo, no es fácil, la entiendo. Sí. Pero yo pagaba el alquiler, gracias a Dios tenía un trabajo donde me pagaban más o menos, ¿verdad? Y pagaba el alquiler y pagaba mi lotecito, pagaba el alquiler, y cuando ya estaba construyendo ahí, entonces me pasé para mi casa
y ya no pagué el alquiler, entonces el alquiler lo pagaba ahí en el lote, o sea, sí. Como que estaba pagando el alquiler, pero ahorita ya solo se deben 2 meses, ¿va? Así. Como 2 meses. Sí. Y lo saco y ya no vuelvo a pagar, sí, ya va a ser mía, ajá. Pero no, sí cuesta. La verdad que sí. No, eso cuesta. Nosotros acá, pues, principal que todo, como dicen, un tiempo de comida, no puede comer uno que sea con un tortillita con sal, pero lo de la renta siempre tiene que hacer. Pero la renta si no lo sacan a uno. Sí, y aquí le cobran, ¿cuánto? 450 de renta, aparte la luz. 50 y aparte la luz, y viene la luz, y se va a costar cara, ¿no? Sí. 300 mensualmente, porque dicen que ese cableado está mal, está saliendo 300. Imagínense, pues, le sale pagando 4, 5, 6, 7, 50. Ajá. Ajá, sí, hombre, pero como le digo, cuando uno, por ejemplo, agarra un lotecito, lo que uno quisiera construir su casita, y es que no es fácil. Pero mire, usted no teniendo el terreno, aunque sea, como dicen, que sea como una su champita de nylon. Sí, mi mamá, cuando teníamos de vivir, ella, mi padrastro la hizo, la casa la hizo de lámina viejita, y la cocina la hizo de palmita. Y así se vivió un tiempo hasta que se empezó a comprar bloc poco a poco. Sí. Entonces yo le digo de ese, ¿verdad? Porque es el último lote y si alguien quisiera apoyarla, ¿verdad? Pues qué bien, y también usted, ¿verdad? Si le interesara o más adelantito, ¿verdad? Usted tal vez, como, es que la verdad ahorita yo sé que no puede porque la venta está mala. Sí. Por eso pedimos apoyo para aquí, ¿verdad? Para él. Así que, con eso vamos a llegar al final del video. Les agradezco por la ayuda. Si no, vamos a subir con las palabras de ella. No, pues sí, mil gracias, la verdad, que Dios bendiga a cada una por nombre de las personas que han colaborado, ¿verdad? Y como decía ella también, pues gracias por hacer acto de presencia y pues el tiempo que se tomó para venir hasta acá, ¿verdad? No me lo esperaba, pero son, como dicen, son ángeles que Dios envía para uno, pues, y entonces, pues, Él dará su recompensa a cada uno de los que ha colaborado, ¿verdad? Grandemente se los agradezco de todo corazón lo que han hecho por nosotros. Especialmente por mi niño, ¿verdad? Gracias y que Dios me los bendiga. Y ahí con Andrés. Sí, pues yo muy feliz, ¿verdad? Por esa gran ayuda que le llegó a ella. Y si alguien más quisiera apoyarla, ¿verdad? Ahí están los números de teléfonos, sí. Y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Sí, muchas igual, gracias. Ahí, si quiere de su número, pues alguien quisiera ayudarla así directamente a usted, porque no hay ninguna molestia. Que hay quienes que dicen que cuando las personas dan el número se molestan, y yo le digo que no, porque si alguien quiere ayudarla directamente a ella, pues está bien. Sí, pues mi número de teléfono es 3250-6469. Sí. Bueno, entonces ahí nos vemos hasta la próxima. Adiós.